Decor Internacional somos una empresa canaria con 38 años de experiencia, especializada en decoración de interiores y en la confección e instalación de artículos de hogar como cortinas, estores, colchas o edredones. Disponemos de un taller de confección y fábrica de estores propios con la tecnología más avanzada para ofrecerte los mejores acabados. Te ofrecemos un abanico de servicios como asesoría personalizada en decoración de interiores. Somos expertos en cortinas, ropa de hogar, pavimentos técnicos, parqué y alfombras. Actualmente nuestra empresa se ha distinguido en el mercado de la decoración por la calidad de sus productos, buscando los artículos más actuales en diseño, visitando las ferias de decoración más importantes de Europa. Tenemos más de 4.000 metros cuadrados de exposición en tres tiendas situadas en La Orotava, Santa Cruz y ADG. Saludos, bienvenidos un año más al barrio de la Florida, aunque todavía estamos en la parte de Los Pinos. Bienvenidos a la romería en La Orotava, en Tenerife, para todo el archipiélago aquí a través de Mírame Televisión. Estamos, como digo, en la romería de la Florida. Hay tres Floridas en Tenerife, una la que está en Icola, otra que está en Arona, pero estamos en La Orotava y en este barrio donde hoy con la romería cierra unas bonitas fiestas que hemos vivido con ese famoso puchero que ha llegado a todo el archipiélago canario y mucho más allá. En nombre de todo nuestro equipo, les saluda Cipriano García. Gracias por querer compartir aproximadamente una hora y media de romería que le vamos a llevar a todos ustedes, como digo, a través de Mírame Televisión. Siempre comenzamos en Los Pinos, han visto ustedes los previos, los santos duermen esa noche en Los Pinos, que vienen en la romería chica. Y aquí estamos, con un poquito de gripe, con un poquito de frío, pero prometido.
me comí un huevo duro, porque estoy manchado, me tomé un vaso de vino y estoy preparado para disfrutar de la romería, pues de los 30 años que lleva esta romería siempre he tenido la suerte de poder estar en ella. Detrás de nosotros viene ya acompañándonos la romería y como siempre, los últimos años, que hace un añito ya, está con nosotros Cristina, que también se lo va a pasar bien, va a bailar, bueno, y a pasárnoslo y a tomarnos ese vaso de vino y echarnos una risa, ¿o no, Cristina? Buenos días, pues sí, ya son un par de añitos, ya van dos creo, ya, o dos, tres, ya perdí la cuenta ya. Hace frío, pero lo vamos a pasar bien, lo vamos a llevar esta romería a casa. Tengo la voz un poco perjudicada, pero ayer fue un día largo que terminó con un baile de mago bastante intenso, hacía mucho frío, pero lo pasamos bastante bien. Y es la 36 edición de la romería aquí de la Florida ya. Dios mío, parece que fue ayer la primera edición que hacíamos aquel esfuerzo algunas empresas de aquí de la Florida para venir la radio. Vino la radio por primera vez, la unidad móvil de Radio Club, estaba ya colaborando en esa edición y vino por primera vez aquí en la Florida. Hoy, gracias a un montón de empresas, sobre todo Decor Internacional, que apuesta por las tradiciones canarias y que está con nosotros. Y un montón de empresas del barrio y fuera del barrio que van a estar con nosotros. Las chicas guapísimas de aquí de la Florida, parte de la comisión de fiestas. Yo me voy por este lado, no porque me guste Lourdes más que las demás, cuidado, sino que voy a saludar a Lourdes. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, muy bien. ¿No me ves qué guapa con mi casa de leña? Pues sí, este año han hecho la temática de la castaña y bueno, han hecho cosas muy bonitas a lo largo de la semana, Lourdes. Y a ti te toca. ¿Eres capaz de quitar la otra mano también, como hacían antes? Sí. A ver. Vamos a intentarlo como mi madre. A ver, ahí se me cae. Pero lo hacían antes. Sí. Estoy muy contenta porque mira qué bonito, con la pinocha, con la castaña, las chicas delante también con la castaña. Además es una cosa muy bonita porque hemos estado con el esto del lomo la peña y el otro día fuimos para arriba con el lomo la peña. Y es una cosa muy bonita, es algo de nuestro pasado. Claro que sí. Entonces estamos rescatando cosas muy bonitas. Claro que sí, Lourdes, gracias a toda la comisión de fiestas. Chicas, felicidades por el trabajo. Felicidades, somos la envidia de muchísimos barrios, la Florida, con todo orgullo lo digo, de lo que podemos hacer aquí. Hemos hecho hoy página principal de los periódicos de Tenerife, sacando el puchero. La verdad que, como digo, se siente uno orgulloso de este barrio de la Florida. Un beso para todas, chicas guapas. Igualmente para ustedes, chicos, pásenlo bien, ¿vale? Claro que sí, claro que lo vamos a pasar bien. Hablando de chicas guapas, conmigo está Cristina, claro que sí. Cristina, el primero de los grupos. Ya, yo me eché un baile ya. El grupo, vengo con el grupo Cumbres Gomera, que tienen un baile bastante bonito, característico también, pues, de la isla de La Gomera. Yo me voy a ver con un chiquito aquí que está tocando las castañuelas, que yo creo que es la cantera ya de este grupo. Vamos a escucharlos un poquito y mira cómo bailan, el cuerpo de baile bastante bonito, la ropa la verdad que es preciosa. Y tengo aquí a este pequeñito, ven conmigo, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Román. Manda un besito a la cámara, fuerte. Tomás, ¿te lo estás pasando bien? Pues a seguir, muy guapo. La cantera del grupo, claro que sí, muy importante mantener las tradiciones y que desde pequeñito pues se vayan inculcando, la verdad que sí. Pues sí, bonito lo que estamos viviendo aquí en la Florida, en la Orotava, llevándole esta romería a San Antonio Abad. Desde aquí nuestro agradecimiento a esas empresas que han hecho posible que estemos aquí un año más y sobre todo a Decor Internacional, que apuesta por nuestras tradiciones canarias. Mientras escuchamos el sonido de las chácaras, qué bonito, cuántas romerías nos unen, la gente de Hierro, que este año será la bajada y esperamos estar ahí, Cristina. La verdad que sí, yo estoy deseando ya que llegue porque yo espero estar porque es algo muy bonito y hay que vivirlo, la verdad que es bonito. Bueno, pues con ese sonido de fondo aprovechamos nosotros también, lógicamente, para saludar a otro de los grupos que viene justo detrás de nosotros y también a lo largo de la romería le hemos dado las gracias, o le vamos a ir dando las gracias a todas esas empresas que salen justo por debajo con su publicidad y son los que hacen posible. Y ellas no podemos hacer nada, la verdad. Y un granito de arena está poniendo Mírame Televisión para todo el archipiélago canario, llevando lo que ocurre en el día de hoy en la Florida. Gente para arriba, para abajo, pero tenemos otro grupo detrás. Ahora yo creo que deberíamos echarnos un baile para quitar el frío ya. Y más con este grupo que creo que es en la ronda de la Florida. Porque además este ritmo sí lo cogemos, mira. A ver, este lo tenemos estudiado. Es la mejor manera de comenzar ahí la romería. Lo estaba echando de menos yo. Es verdad, ¿no? ¿Claro? Ya, para quitar el frío, que si no... Estamos justo en el barranco que une la Florida con Los Pinos y estamos escuchando ya el sonido y nosotros echándonos de ese baile. Llorando nací,
que no me tapaba ni la barriga, ni tampoco el ombligo redondo. ¡Ay, corongo, ay, corongo, ay, corongo! Bueno, pues comenzamos bien, ya nos echamos un baile, yo entré en calor, ¿no? Nos echamos el vasito calor de vino. Oye, los extranjeros que vienen, es tremendo lo que hace, ha hecho Tiza. Cada año parece que hay más, ¿eh? Sí, que hay más. Lo que ha hecho Tiza con el acuerdo que ha tenido con la comisión de fiestas, para que vengan y que disfruten también de la romería y se llevan esas fotos a quién sabe dónde, en la parte del mundo, ¿no? Ojalá, y ojalá que lleguen a muchos lados, y la verdad que es una comodidad, porque no hay aparcamiento en la zona, entonces llegan, dejan el coche en Orotava y pues ya suben directamente aquí al barrio de la Florida. La romería es chiquitita, no es la romería de Garachico, no es la romería de los Realegos, no es la romería de Orotava, pero las yuntas, qué bonitas son. Aquí tenemos carretas y yuntas, pero las yuntas, qué bonitas son, ¿verdad? Sin yuntas, en romería no sería una romería, cada romería tiene su cosa especial. Esta es la Florida, tiene sus yuntas, sus carretas, sus grupos, y todos lo pasan bien en familia. Vamos a ver la carne, de dónde viene, venga, vamos para allá, vamos con ella. Vamos a ver. Ño, voy con este que está aprovechando. Pues sí, pues sí. Aprovecha, está buena. Buenísima, buenísima, buenísima. Carnita fresca de aquí, de la Florida, de la carnicería ahí. San Miguel. Igual, lo mismo. Bueno, San Miguel. Y muy buena, la verdad. Y después está a quitar el frío. Bueno, ya tú lo quitaste ya. Mira, ya casi la llevo vacía. Ya la llevo vacía. Casi la llevo vacía. Y no hemos dado sino dos pasos. Hasta eso, pero así la puedo llenar otra vez, ¿no? De eso se trata. Mira, estamos viendo ese brasero, qué bueno, qué pinta. La verdad. ¿Cuánta carne tienen para hoy? Pues sobre los 20 kilos. ¿20 kilos de carne? Sí. ¿Y esperan gastar los 20 kilos? Ahora cuando paremos allá seguro que damos el fin, así que... ¿Y si no me guardas un cachito que luego te ayudo? Cuando esté ahí se te ofrece, no hay problema. La verdad que sí, la verdad que apetece, ¿ves ese brasero con esa carne y apetece? Pues sí, la primera de las carretas, grupo de amigos que vienen detrás de nosotros y estamos aquí, gracias a Decor Internacional, y cómo no darle las gracias también desde aquí a Transporte Macarabú, todo tipo de servicio del transporte para el pasajero, cómo no, Panadería Barroso, más de 40 años haciendo la realidad con el pan. Desde aquí también, nuevo bodegón en la Florida, el empacho, platos de diseño, sale uno empachado desde ahí. Y después te puedes ir al gimnasio Paluyer aquí en la Florida, ponte en forma en un gimnasio que tenemos ya aquí en la Florida, y más empresas que están con nosotros. Pues yo tengo por aquí a Tapizados Barroso, fabricación y reparación en la Orotava, la granja de la Florida adaptada a los nuevos tiempos y los huevos más frescos, cafetería también Los Jardines en la Orotava, los mejores bocatas y rosquetes del Aderno, madera Gebelio, la gran superficie de la madera en la Orotava, y como no, peluquería Carmelina, donde ponernos guapos en la Orotava, logra tu mejor look. Seguros de Hidalgo en la Florida, todo tipo de seguros. También el restaurante Casa Tomás en Portezuelo, el de siempre, las mejores costillas y piñas de Canarias. Bar San Sofé en Las Cuevas, la Orotava, desayunos de ensueño. Y también, como dijimos antes, pues Transporte Paluper, toda una vida colaborando con las fiestas de la Florida. Empresas que nos echan una manita, y otro grupo que llega aquí a los micrófonos y la cámara de Mírame Televisión para toda Canarias. Estamos aquí con el chorro del Farrobillo, vienen de Santa Úrsula. Pues con los grupos que siguen pasando justo delante de nosotros, estamos donde divide la Florida de Los Pinos, justo en el barranco. También aquí en la Florida puede encontrar usted el restaurante La Tranquilidad, toda la vida con el puchero de conejo, ahora bajo nueva dirección aquí en la Florida, como digo, La Tranquilidad. En Bar El Paraíso en la Florida, los mejores bocadillos y, como no, también platos combinados. Y Taller Calfego, especialista en cajas de cambio automáticas. Seguimos en la Florida, estamos de romería, estamos en Mírame Televisión. Una guitarra y un timple para entonar mi canción. Una mujer que me quiera, mira qué cosa más simple que llevo en
Seguimos aquí en esta romería de la Florida. Ahora estamos en el barranco, en casa de Nena, conocido por todos aquí en el barrio, porque ella nos prometió, si vienen por aquí yo les hago un bizcochón. Y estamos dando fe de que el bizcochón lo hizo. Cipriano, ¿cómo está? ¿Está bueno? Está bien, porque no tiene mucho azúcar, que yo no puedo comer azúcar. Te lo hizo a la medida. Está genial. Así como mi nieto que estuvo con nosotros en los estudios. Y genial, está buenísimo. Está muy bueno, ¿no? Pues yo lo tengo que probar, a ver, ¿cómo no? Y por aquí, guapísimo, ¿cómo está? Bien. ¿El bizcochón lo hiciste tú o lo hizo abuela? Lo hizo abuela. ¿Pero tú lo ayudaste? Bueno, más o menos, ¿no? Tú lo pruebas ahora. Sí. ¿Cómo te lo estás pasando? ¿Viniste aquí a la romería a pasártelo bien? Bien, sí. Me alegro, pues que te lo disfrutes, que lo pases bien, que te diviertas. Y para año vestido de mango, para año que viene. Sí, vale. Vale, venga. Pues yo lo tengo que probar, lo pruebo. Vamos a ver, voy a cortar, a ver si puedo. Pues con tantas cosas. Enmudece su garganta y la nostalgia aparece. Que sí, que yo te quiero, que tú bien lo sabes, que tú bien lo sabes, que tú tienes la culpa de todos mis males. Que me daba. Seguimos de rondería, estamos en Valle Seco. Digo, no, en Valle Seco no. Estamos en la Florida. Estamos en la Florida. ¿Cuánto vino has bebido ya? Dos vasitos nada más. Pues revísalo. Con un grupo que viene de Valle Seco que se llama Princesa, una princesa. Princesa Dasi. Esa hasta aquí no lo daba, en la entrada de la rotonda. Pero en Valle Seco tendrá otra. Ah, pues seguro que sí. Pues estamos bailando con ella, coge el ritmo. Coge el ritmo, venga. Estamos aquí en Mírame Televisión para todo el archipiélago canario con este grupo que vamos a escuchar de inmediato. Vamos a bailar con ellos también, pues sí. Que se llama, ¿cómo se llama? Princesa Dasi. Princesa Dasi. Que vienen de Valle Seco. De Valle Seco, de ahí mismo. ¿Tú has ido a Valle Seco? Pues no me acuerdo, no. No vaya en el verano porque están más secos todavía. Ay, mi madre, es de broma. Verdad. Un saludo para la gente de Valle Seco, nos quedamos con ese sonido. Saludos para la gente de Valle Seco. Hablamos con alguno de ellos también, si te parece, adelante. Pues con esta guapísima que está aquí. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Desde Valle Seco, ¿y tu nombre? Marta. Marta, ¿cuántos años llevas en el grupo? 6 años. 6 años, nada más y nada menos. ¿Y cada año mejor, peor? Mejor, cada año mejor y que mucho no te más. Lo quiten, ¿verdad? No. Qué bueno, ¿y son un grupo de amigos, son familia o qué son? Somos un grupo de amigos todos, de Valle Seco, de varios puntos. Se reúnen y cada año empiezan por la Florida y terminan. En cada romería que van, ¿no? Sí, donde nos llamen. Pues claro, muy bien, claro, sí, a pasártelo muy bien, ¿vale? Ajá. Bueno. ¿Se parece con nosotros? Vamos a toda la romería nosotros también. Pues vamos sí. A hacer, ¿eh? Claro. Ya, sí. Nosotros empezamos aquí, ¿se podría decir? Sí, para nosotros es la primera, aunque... Sí, hoy, hay más, pero... Ahora, últimamente, la más antigua es la de la Florida, pero más antigua en cuanto al mes de enero, como estábamos comentando. Y bueno, también, por supuesto, luego ya la de Tigaiga, que ya se celebró, y la de Buenavista. Un saludo para todos. ¿Quieres que hable con el público? Atrévete. Vamos. ¿Cómo va el inglés tuyo, por si acaso? Vamos a ver, cómo el inglés mío y mi madre. Vamos arreglado. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Desde dónde viene? Oma Brent. ¿De dónde? ¿Dónde? Where are you from? Alemania. ¿Alemania? Man. ¿Germany? Germany, yeah. Oh. Beautiful. No. Köln. Ah, mucho frío. hace mucho frío. En Alemania más, ¿no? Más frío en Alemania. Ya. Yeah. Oh. Minus 10. No me digas. Tengo que ir para Alemania. Yo si no puedo quedarme aquí. Seguimos por aquí por otra guapa. Rosalba. Creo que se llama Rosalba. Ay, Dios mío. Rosalba te llamaban, ¿no? Sí, me llamo Rosalba. ¿Tú vienes de Alemania también, no? No, vengo de aquí. Soy de raíces de aquí. ¿De aquí, de la misma Florida? De aquí, de la misma Florida. No, de los mismos pinos.
cerquita, donde empieza la romería y viene. Donde empieza la romería. ¿Dónde te dejaste el traje de maga hoy? En casa. Pero el mal hecho. Pero el vaso de vino no se te olvidó. El vaso de vino se me olvidó. Anda, no sabes nada. ¿Te lo está pasando bien? Bien, bien. Acabo de llegar, pero bien. Pues vamos a ver. A disfrutar. Venga. Bueno, vale, venga, pues. Sí. La gente, no se olvida el vaso de vino que nos falta en la romería. Claro que sí, mientras vemos todo el público, estamos en la zona para que conozcan el barrio de La Florida y Los Pinos, en la que divide, justo si levantamos un poquito la cámara, veríamos donde arrancó la romería, la parte alta de este barranco. Estamos, bueno, pues viviendo la romería. Gracias a Decor Internacional, apostando por las tradiciones canarias. Desde aquí nuestro agradecimiento a todas esas empresas que echan una manita para estar con nosotros en cada una de las romerías. Transporte en Macarabú, todo tipo de servicio al transporte de los pasajeros. Panadería Barroso. Más de 40 años haciendo la realidad, haciendo el pan. Y como no, estamos muy cerquita del bodegón El Empacho, nuevo aquí en La Florida, con platos de diseño, pero la verdad que de auténtico lujo comer aquí en El Empacho, en La Florida. Como no, también lo habrá aquí por el gimnasio Peluyer. Ponte en forma aquí en La Florida. Sí, sí, tenemos un gimnasio ya hace algún tiempo aquí en La Florida. Y lo que lleva mucho tiempo en La Florida es el bar La Tranquilidad. Toda la vida haciendo el puchero de conejo. Sí, digo bien, el puchero de conejo. Cuando venga a La Florida, pregunte por La Tranquilidad. Ahora bajo nueva dirección. Y si lo que quieres un platito combinado, salir rapidito y que la atiendan bien, o llevarse un bocadillo para casa o echarse un sándwich, que es lo que hago yo, en el Bar Paraíso, aquí en La Florida, el amigo Juan y sus empleados le atenderán como usted se merece. Y cómo no, Taller Canfego. Cada día los coches tienen más cajas automáticas y necesitamos también esas cajas automáticas de los coches, pues son especialistas en Canfego, en Santa Úrsula. Estamos con el huevero, Juan el huevero está ahí con la carne, así que adelante, Cristina. No creo que tenga huevos hoy, vamos a ver si lo podemos coger por aquí. ¿Cuántos aleos veo por aquí? A ver si puedo. Vamos a ver, lo voy a buscar. Aquí, te encontré. ¿Qué tal, mi niña? ¿Dónde dejaste los huevos hoy? Están ahí. ¿Tienes los huevos ahí? ¿No los llevas puesto? Segundo. Ay, ¿cómo te lo estás pasando? Bien. ¿Con el grupo este, bien? Bueno, ya les veo, que están súper animados. Sí. Ya empezando la romería para adelante, ¿no? Sí. ¿Cuántos huevos traiste hoy? Ya no sé. ¿Cuántos huevos hay? 30 cartones. 30 cartones. 30, si cada cartón tiene, no. Número ahora no te voy a poner a sacar, ¿no? 30 por 30. Es que no se ponga serio, mira cómo se pone serio. Es que se pone serio, ya lo veo. Y Cipriano, y vemos con el vasito de vino. Él no pierde la oportunidad. ¿La novia o quién es la novia hoy, la trajera? ¿De aquí? ¡Ah! ¡Ah! De la Florida, más cerca. Sí que sabes, ¿eh? Cambiate. Brindamos por los huevos de La Florida. Y por Chapo también. Por el Chapo. Por la granja que estuve por allí. Auténtico lujo, qué maravilla. Sí. Qué empresa más bonita que tenemos en La Florida. La granja de los huevos de La Florida. Y la verdad que me encantó. El sistema que tiene, moderno. Felicidad. Dios mío. Esto no es de la granja, ¿no? Esto no es de la granja. ¿Tú eres el pinche aquí encargado? Sí, sí. Ahora hoy me tocó de encargado de la carne. Me tocó de encargado. De la salchicha. A ver si puedo coger algo. A ver si no me quemo. A ver. ¡Ño! Ya me cogió uno grande. Aprovechamos de la granja a La Florida y seguimos aquí. Pues sí, yo voy así por comer. ¡Ricky! Chicos, bueno. Despierta,
Cipriano García, nuestro compañero Miguel Ángel en la cámara. Estamos comenzando la romería, queremos estar en todas, pónganse en contacto con nosotros, los ayuntamientos, las comisiones de fiesta. De verdad, queremos que... Lo decimos de verdad, que queremos ir, tenemos ganas de irnos, ya, llámenos y estaremos ahí. Ya nos vemos. Mírame televisión, a la bajada de la Virgen del Hierro ya nos hemos apuntado. Manolo, ¿escuchaste, Manolo? Para la bajada de la Virgen vamos a ir para el Hierro. Pero pónganse en contacto con nosotros, que queremos ir a la romería de su barrio, de su pueblo, estar con ellos, como hemos pasado muy bien en Portezuelo, que lo hemos pasado genial. Nos encanta siempre ir ahí. Este con los barcos. Sí, la verdad que sí. El año pasado en Garachico. También, fíjese, son tantas que perdemos la cuenta. Yo en Los Realejos, que es la... Es verdad, en Los Realejos. Interés turístico. Y en, sí, también. La de Orotava, la madre de la romería. En La Laguna. Fíjate, queremos ir a todas. Queremos ir a toda la romería. Seguimos aquí, como digo, estamos en La Orotava. Por cierto, ¿cuántas fotografías lleva ya, Cristina? Pues perdí la cuenta. Es que llama la atención, el traje de mago de La Orotava llama la atención a los muchos turistas que nos visitan. Y el camino hacia Los Pinos para empezar la romería es todo miradas, viendo el traje, sacando fotos. La verdad que es bonito. Estamos viendo otra de las carretas que abre la romería de la Florida también. Desde aquí nuestro agradecimiento y los vecinos también del barrio. Abrigados, claro que sí, con ese fresquito. Estamos aquí en la Florida, como digo, con Decor Internacional, apostando por las tradiciones canarias. Transporte en Macarabú, todo tipo de servicio al transporte del pasajero. Cómo no, Panadería Barroso, 40 años haciendo pan. Qué bonito, felicidades a esa familia. Estamos en el Bodegón del Empacho, ahora aquí en la Florida. Comida de diseño en la Florida, como digo, Bodegón del Empacho. Ya tenemos gimnasio aquí en la Florida, se llama Peluyer, que ponte en forma en el barrio de la Florida. El restaurante La Tranquilidad, toda la vida haciendo el puchero de conejo, ahora bajo nueva dirección, cómo no, el bar cafetería El Paraíso, los mejores sándwiches y platos combinados. Y Taller Carfego, especialista en las cajas de cambio. Nos queda tiempo todavía para escuchar más patrocinadores. Mientras vemos el público, nos vamos ahora a irnos preparando para el Hierro. Cristina, pero antes, escuchamos a esos patrocinadores. Pues sí, tengo yo por aquí también a Tapizados Barroso, fabricación y reparación en La Orotava, granja en La Florida, adaptada a los nuevos tiempos y los huevos más frescos. Cafetería Los Jardines en La Orotava, los mejores bocatas y rosquetes del Aderno. También Maderas Evelio, la gran superficie de la madera en La Orotava. Peluquería Carmelina, también en La Orotava, como no, logra tu mejor look. Seguros Vidalde en La Florida, aquí cerquita, todo tipo de seguros. Restaurante Casa Tomás en Portezuelo, el de siempre, las mejores costillas y piñas de Canarias. Bar San Sofé en Las Cuevas, desayunos de ensueño y transportes Paluper, toda una vida colaborando con las fiestas de La Florida. Vamos a ver cómo nos queda el baile este, Cristina, ven para acá que vamos a practicar para ir cuando vayamos para el Hierro. A la bajada de la Virgen, así sonará dentro de muy poco, porque el 1 de julio estaremos en el Hierro. Ay, es que ya lo oigo y ya me pongo emocionante, la verdad. Estamos de romería en la Florida, pero va dedicado a la gente del Hierro esto. Un saludo para la gente del Hierro que nos está viendo, que estaremos ahí en julio en esa bajada de la Virgen. Lo contaremos y lo llevaremos a Canarias si es posible. Chácara, el sonido de los tambores del Hierro, la chácara de La Gomera, en los tambores de la isla del Hierro, desde aquí, desde la Florida, desde La Orotava, en Tenerife. Hoy le estamos dedicando un poquito a la isla del Hierro, que toca año de bajada. Seguimos aquí disfrutando de esta romería aquí en la Florida. El día nos ha seguido acompañando, el frío se ha quitado, nos hemos bebido ya un par de vasitos de vino, un par de buenas raleras de gofio, como se suele decir aquí. Y sigo con la cantera de aquí de la Florida. Veo a este pequeñajo aquí, a ver si me hace caso y lo puedo ver. ¡Hola!
Guapo, mira, mira por allí. Mira qué ojos más bonitos tienes. Manda un beso fuerte. Soy Joel, ¿cómo estás? Manda un beso fuerte. ¡Fuerte! La verdad que novelero donde los haya. A ver si encuentro a la madre por aquí. No está por aquí, pero yo la voy a encontrar. Sigo, chicas guapas, hola. ¿Sigo para atrás por qué? No, para que digas, digo yo. ¿Y pero qué pasó? No, tenía, nada, no, digo, buscando a la madre, buscando a la madre. No te apures, no te apures. Mira para la cámara, que te vean en casa. No, ya lo sé. Pero no, tú dices, voy a buscar a la madre. Por la ahora la busco, ahora la voy a buscar. ¿Cómo te lo estás pasando? ¿Bien? Bien, bien, sí. Y comiendo, ¿no? Sí, que ¿no? Que no pare de comer. Bueno, qué guapa con estas trencitas. ¿Cómo es tu nombre? Ayesa. ¿Y por qué te veo tan tranquilita? No sé. ¿Te estás aburriendo? No. Ah, ya decía yo. ¿Y quién te las hizo, tú esta mañana? No, me las hizo mi madre. Qué guapa. Pues conserva a esa madre y quírala mucho, ¿vale? Y que te lo sigas pasando bien. A ver, aquí, esto está todo vacío, no puede ser. Yo estaba buscando a la madre de un niño. Un tal Joel, dice, que es muy novelero, que no le gusta nada una fiesta. No. No, ¿verdad? No, no. Salió al abuelo. Salió la... Vale, es que el abuelo también. Sí. A la madre igual no, pero al abuelo... Pero bueno, sí, algo se te pega. Sí, sí. Que le das desayunar a ese chico todos los días. Le chico confío. Es que a lo mejor en casa no lo sabrán, pero es que es un novelero, no se pierde una fiesta, desde pequeñito bien. Qué bueno, así como es. Como que estoy viendo aquí, otra menudita. Vamos a ver si la puedo ver por aquí también. Mira que bien se lo pasa, vamos a ver primero a escucharlo. Y ese hombre que está ahí tiene las piernas cruzadas, tiene las pies empalmadas apuntando para ti. Ay, 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 ay. Si Cristo murió en la cruz con tres clavos solamente, ¿cómo no te has muerto tú? Que te clava tanta gente. Ay, 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 ay. Cristinita, Cristinita, en aquel lomo, mi niña, hay dos quiqueres peleando y tu hermana no sé dónde está. Ay, 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 ay. Eso no vale, eso no vale. Qué bien se lo pasa. Otra pequeñita aquí, qué guapa. La madre, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te llamas? Ángela. ¿Y Ángela? ¿Y ella se llama? Atenara. Atenara, muy bonita desde pequeñita vestida de manga. Así empecé yo, mira hoy. A seguir disfrutando, guapísima. Pues seguimos aquí en esta romería de la Florida. Siguen llegando carreras, siguen llegando grupos, gente sacando fotos, muchos turistas. Bueno, y tenemos aquí ya a otro grupo, un cuerpo de baile. Sí, de Tegueste. Una agrupación de Tegueste. La verdad que felicidades aquí a la comisión de fiestas por lo que ha venido haciendo con la romería, ¿no? Lo que comenzó esta romería hace más de 30 años. Y bueno, por este año los grupos, las carretas, el humor también, te metían dentro de la letra. Cristina, menos mal que escapaste mejor que yo. Pero, como digo, los grupos, las carretas, hay cada año más participación de carretas, es un esfuerzo tremendo. Hoy en día con los seguros para transportar el ganado, la yunta. Pero bueno, el esfuerzo por parte también del Ayuntamiento de La Orotava. Y bueno, pues los guayeros que están dispuestos a venir, habiendo otros puntos de romería, ¿no? Y, grupo, quedamos, y grupos que vienen de todas partes de la isla. Quedamos en Tegueste, ¿te parece? En Tegueste, pues vamos para Tegueste. Vamos para allá. En el norte de la isla de Tenerife, esto es Mírame Televisión. Yo
decimos adiós a Tegueste y nos encontramos ahí la ropa tendida. Dios mío. Esos pijamas que tenía antes, mira para ahí. Ahí. Nos quedamos en otra de las carretas viendo esa imagen también y seguimos aquí gracias a Décor Internacional, que apuesta por las tradiciones canarias. Aquí seguimos en la Florida, Cristina. Pues sí, yo sigo con Tapizados Barroso, que también nos ayuda, como no, cada año, fabricación y reparación en la Orotava Granja La Florida, adaptada en los nuevos tiempos y los huevos más frescos. Cafetería Los Jardines en la Orotava, los mejores bocatas y roquetes del Aderno. También, como no, Maderas Evelio, la gran superficie de la madera en la Orotava. Peluquería Carmelina en la Orotava también, logra tu mejor look, donde ponerte guapa. Seguros Vitalde en La Florida, muy cerquita donde nos encontramos dando todo tipo de seguros. Restaurante Casa Tomás en Portezuelo, el de siempre, las mejores costillas y piñas de Canarias. El bar San Sofé en Las Cuevas, en la Orotava, desayunos de ensueño. Y como no, Transporte Paluper, siempre colaborando con las fiestas de nuestro barrio. Aprovechamos para decir que darle las gracias a la gente de la Florida, los balcones, ¿no? La zona, lo que han hecho con cada una de las casas, en decorarla, en poner verdura, en todo lo que han hecho. Estamos viendo también esos balcones, como digo, que dentro de sus posibilidades, pues lo... Cada uno lo enganará como puede. Exacto. Sí, la verdad que sí. Como se entere Fermín, hace un concurso ya el próximo año. Hombre, está ahí en el aire, vamos a dejarlo ahí. Como se entere y nos oiga, el próximo año concurso ya. Otra cosa más, claro que sí. Claro. Y vamos con este grupillo, vamos a escucharlo. Esa juventud también aquí, que se note en el barrio, manteniendo las tradiciones canarias. Y ahora seguimos aquí en esta romería. Hola, guapísima, adiós. Hola, sigue pasándotelo bien. Seguimos aquí. Mira qué carrito más bonito. Así empecé yo también. Qué bonita. Yo empecé así de chiquitita. Y aquí nos están vendiendo papas. Nos están vendiendo papas, qué bueno. La verdad que le ha regalado. Le ha regalado también unas papas a nuestro compañero Miguel Ángel. Que no sé. Qué y bueno. Y seguimos aquí, seguimos de romería. Estamos en la Florida para Mírame Televisión. Décor Internacional somos una empresa canaria con 38 años de experiencia, especializada en decoración de interiores y en la confección e instalación de artículos de hogar como cortinas, estores, colchas o edredones. Disponemos de un taller de confección y fábrica de estores propios con la tecnología más avanzada para ofrecerte los mejores acabados. Te ofrecemos un abanico de servicios como asesoría personalizada en decoración de interiores. Somos expertos en cortinas, ropa de hogar, pavimentos técnicos, parqué y alfombras. Actualmente nuestra empresa se ha distinguido en el mercado de la decoración por la calidad de sus productos, buscando los artículos más actuales en diseño, visitando las ferias de decoración más importantes de Europa. Tenemos más de 4.000 metros cuadrados de exposición en tres tiendas situadas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje.